Bueno, y es que precisamente con el inicio de la venta de espacios para visitar el Parque Nacional Chiripó, también comienzan las críticas en redes sociales. Para aclarar algunas dudas, nos acompaña don Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC. Está con nosotros. Muy buenos días, don Rafael. Gracias por enlazarse. Muy buenos días. A la orden. Con mucho gusto. Gracias. Quizás queríamos comenzar con esto. Ya nuestra compañera Janet Valverde nos explicaba un poco el sistema de cómo adquirir las entradas, pero ¿cómo califican ustedes en el SINAC el sistema para adquirir los espacios, para subir al Chiripó, en vista de las críticas que han surgido en redes sociales por la lentitud y la eficacia que tiene la página? Bueno, vamos a ver. Si bien es cierto, en este tema creo que pues siempre vamos a tener alguna serie de comentarios en el tanto la demanda es superior a la oferta. Con eso lo que quiero decir es que en el Parque Nacional Chiripó, la cantidad de personas que ingresan está directamente relacionada con la capacidad que tiene el albergue. No podemos vender más de esas entradas y obviamente pues la cantidad de personas que quisieran llegar al Parque Nacional es superior o bastante superior a eso. Entonces siempre van a haber personas que no van a poder ingresar porque no hacen su reserva, ya que otros lo hicieron de manera previa. Es importante mencionar que el sistema es un sistema gratuito, el sistema está en línea, puede ser accesible desde cualquier punto del mundo, razón por la cual con esto estamos cumpliendo pues esa libre competencia para que los usuarios ingresen. Le pongo como por ejemplo que a la fecha ya más de 1,214 personas han hecho reservas para ingresar al Parque Nacional Chiripó durante estos días que hemos abierto la plataforma. Sin embargo, obviamente nosotros entendiendo que siempre tenemos que estar en un sistema de mejora, en esta línea el contrato que nosotros tenemos para el mantenimiento del sistema es de 24/7. El sistema debe responder ante cualquier urgencia, cualquier necesidad, razón por la cual en cuestión de minutos nosotros con los técnicos propios de la institución y con la empresa contratada buscamos resolver algunas de esas situaciones cuando la situación que se presenta es relativa a la misma operación de la página. En el caso de Chiripó, en el momento en que abrimos para este nuevo periodo de venta de reservas, se nos informó que la página estaba funcionando lenta. Nos dimos cuenta en cuestión de 5 minutos que efectivamente el módulo donde se presenta la información estaba lento y creo que no duramos más de 10 minutos en resolver el problema. Ahora, don Rafael, ¿qué pasa con los turoperadores? También se han dado algunas molestias porque al parecer tienen algunas ventajas sobre los usuarios. ¿Ellos tienen acceso a una especie de preventa donde pueden reservar sin número de cédula? Vamos a ver, en el caso de Chiripó, esa posibilidad no existe. En el caso de Chiripó no hay un módulo, digamos, para la venta de los tour operadores, pero siendo honesto, para algunos otros sitios sí hemos diseñado un módulo para operadores en sitios donde la visita tradicional y de acuerdo a los registros que tenemos nosotros de más de 10, 15 años de operación, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Volcán Poás o en el caso del Parque Nacional Volcán Irazú, por ejemplo, sí se permite que los tour operadores compren en línea bajo un usuario. Ese usuario se les da cuando ellos demuestran que están debidamente inscritos y certificados en el ICT, y con esa información pues nosotros pasamos a darles acceso a la información y a la reserva en línea. Pero es importante mencionar que el tour operador en el momento no es que hace una prereserva. Ellos deben de comprar las entradas igual que todo el mundo. Lo que nosotros permitimos, y sabiendo cómo es la dinámica del sector turismo, que los nombres pueden cambiar en diferentes momentos, ¿verdad? Ellos tienen que presentar la lista ya definitiva de las personas que van a ingresar con una antelación de unas horas al ingreso del Parque Nacional. Pero en el momento en que ellos entran al sistema, la entrada igualmente la tienen que comprar como cualquier usuario. Pero entonces, si ellos no tienen esta posibilidad de hacer una reserva previa a las fechas o que
el momento en que salgan los espacios, ¿cómo es que los ofrecen? Porque de repente ahí surge la duda. Ellos sí ofrecen espacios y reservas para ingresar al Chirripó. Usted me está diciendo que no tienen esa posibilidad. ¿Cómo es que funciona? Sí, en el caso de Chirripó no existe esa posibilidad. Hay solamente un usuario. Sin embargo, hay personas que se meten, digamos, a título de individuo y hacen la compra y después hacen una reventa de esas entradas. Lamentablemente, esta ya otra parte, para nosotros es muy difícil poderla resolver, porque el usuario entró y compró las entradas que tenía derecho, ¿verdad? Y con eso, pues las podrá, si quiere, en algún momento revenderlo. Ahora, una cosa también importante es que en el caso de Chirripó, precisamente para nosotros buscar o tener un mecanismo de cómo paliar el tema de la reventa, es que hay una resolución que dice que usted no puede cambiar que usted no puede cambiar los nombres. Y la página nuestra también está enlazada, eso sí, con los concesionarios que tienen el servicio de transporte y alimentación, para que ellos sepan quiénes son las personas que van a estar ingresando al Parque Nacional. ¿Se podría decir, don Rafael, entonces, que quienes venden los paquetes del Chirripó lo hacen apegado a la ley o están encontrando algún portillo para poder, pues, manipular este tipo de reservas? Sí, yo diría que es importante aclararle al público que en realidad ese sistema no está permitido. Nosotros abrimos la página precisamente para que todos los usuarios tengan el derecho y tengan la oportunidad de ingresar y comprar las entradas sin necesidad de que requieran de un tercero. No tienen por qué pagarle a un tercero un precio adicional si lo pueden hacer directamente en la página y con los precios oficiales que tiene el sistema. Efectivamente, ahí estamos viendo cuál es la página donde debe ingresar el usuario. Entra a la página formal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, .gov.cr. Ahí está el sistema de reservas, ahí aparece el Parque Nacional Chirripó y por ahí deben de ingresar directamente. Como usted lo decía, la demanda es muy alta. Muchas personas quieren tener esta experiencia maravillosa que es subir al Chirripó. Lamentablemente, el acceso se complica y no han ustedes considerado alguna otra alternativa para que la posibilidad de reservar sea más amplia para todos, para que no quede de repente en manos o concentradas de unas cuantas personas que aprovechan incluso para hacer el negocio revendiendo las reservas. Sí, a través del tiempo, pues hemos ido viendo algunos mecanismos que nos permitan disminuir esta situación. Y como le digo, la cantidad de boletos que se pueden comprar por persona está restringida, precisamente para que no sea asequible para venderla a grandes grupos. Igualmente, está reglamentado que no se puede cambiar el nombre de las personas, para que si un grupo familiar, un grupo de amigos deciden ir al Chirripó, obviamente ya ingresan con su nombre y con su número de cédula respectivo para poder ingresar al parque. Digamos, son mecanismos que hemos tratado de ir poniendo dentro del mecanismo para evitar la reserva. Entendemos que en algunos casos posiblemente siempre se vaya a dar, pero este es un sistema continuo, es un sistema de mejora. Todos los días siempre tenemos una comisión que analiza cómo funciona el sistema de reservaciones en la institución, no solamente para el caso de Chirripó, sino para otros. Tenemos consultas también de los usuarios y periódicamente revisamos para ver si le podemos hacer efectivamente mejoras y ser más equitativos en la venta de las entradas. Así es, equitativo. Yo creo que esa es la palabra que resume esto, porque creo que todos tenemos derecho, todos los costarricenses tienen derecho a tener esta oportunidad si así lo desean. ¿Qué recomendación le da a las personas para evitar ser víctimas de algún tipo de estafa o pagar más de lo debido y también poder accesar a esa reserva? La recomendación que yo hago es que cuando grupos familiares o grupos de amigos deciden ir al Chirripó, que tengan a mano los nombres completos con los números de cédula de las personas que efectivamente ya saben que van a ingresar al Parque Nacional,
que dentro de ese grupo familiar o de ese grupo de amigos hay personas que tienen más facilidad para el tema del uso de las computadoras, etcétera, sea la persona que haga las reservaciones, que estén atentos a la información. Nosotros pasamos periódicamente información en redes sociales de cuándo vamos a, o a través de la prensa, de cuándo vamos a abrir nuevamente el periodo. Digamos, en este caso, pues estamos vendiendo meses con antelación, y que esa persona pues haga las reservaciones, efectivamente, temprano, iniciar la reservación, se mete en el sistema y con seguridad va a poder hacer la reserva. No dejar las cosas para el final, no estar corriendo al final de que cuál era el nombre, de que cuál era el número de cédula, sino que tengan esa información de base ya previamente establecida, y entonces se les va a facilitar mucho el ingreso y el uso de la página. Vamos a recordar precisamente esta página, ya lo va a ver usted en pantalla. Recuerde que para reservar solo debe ingresar a www.sinac.go.cr y luego ingresa ahí justo donde dice en el punto número uno, compra y reserva en línea, ingresa en ese link, llena el formulario, posteriormente tiene que llamar al 2742-5060 para continuar con este proceso. Don Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos y aclarar estas dudas, y ojalá que las personas que desean subir el Chirripó lo concreten este año. A la orden, con mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.